Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Uniswap versión 3. Soy consciente de que estamos trayendo bastante contenido al canal de Uniswap, pero es que da para muchísimo contenido, porque es que día a día voy descubriendo nuevas estrategias, nuevas herramientas que se pueden utilizar para crear estrategias más precisas y la verdad que tiene mucho campo de estudio. Estoy completamente seguro de que en los próximos meses vamos a ver bastante desarrollo en otros exchanges, imitando lo que ha hecho Uniswap versión 3. Para mí no es una cuestión solamente de la rentabilidad que estamos consiguiendo, sino también de cómo estoy viendo que mi comunidad, aunque sea pequeña, cómo estáis reaccionando. La verdad que me está encantando el hecho de poder tener conversaciones con vosotros y poder comentar diferentes puntos de la estrategia, que me digáis en comentarios qué estáis haciendo, los rangos que ponéis, los pensamientos que tenéis. Eso para mí es la hostia, el poder estar hablando con vosotros. Y es que para mí eso vale muchísimo más que todo el resto de cosas que estaba haciendo. Entonces aquí os traigo un desglose de los resultados que he tenido en la última semana para que os hagáis una idea de cuáles son los resultados que estoy teniendo en Uniswap. Y también os quiero comentar cómo utilizar una herramienta llamada Revert Finance que diversos, bueno, la he visto varias veces en Twitter, en YouTube y demás. Y creo que es una herramienta bastante útil que vamos a pasar a ver. Revert Finance nos permite ver las diferentes estadísticas de las pool que nosotros tenemos, bueno, de las posiciones que nosotros tenemos abiertas en la versión 3 de Uniswap. Entonces, cuando nosotros ingresamos y tenemos que unir la cartera, vamos a poder ver las posiciones que tenemos ahora mismo abiertas y podemos ver bastante detalles de ellas, como cuáles son los límites de precio que nosotros hemos configurado, cuáles son los fees totales, tanto los que hemos reclamado como los que no hemos reclamado, cuánto tiempo lleva abierta nuestra posición y cuánto return on investment llevamos por el momento. Aparte, también nos va a permitir tener una cuenta versus el impermanent lost. Entonces, esto la verdad que me parece bastante interesante porque también nos da, bueno, nos da el APR que estamos consiguiendo con las diferentes posiciones que tenemos abiertas. Entonces, por ejemplo, yo tengo sobre todo dos posiciones abiertas ahora mismo, en Matic con USDC en la red de Polygon, que me está dando una APR del 325% aproximadamente, el 324%, y Optimins con USDC que me está dando una APR del 977%, de casi el 1000%. Y la verdad que, de hecho, es uno de los cosas que os quería comentar en este vídeo, que la pool de OPUSDC me está dando unos resultados bastante buenos en los últimos días. Aunque sí que es verdad que OP está variando bastante de precio, pero ahora que se está empezando a estabilizar, estoy teniendo unos resultados realmente positivos en esta pool, porque los APRs que está pagando son altísimos. Entonces, como podéis ver aquí, tenemos un montón de datos para poder llevar un traqueo de todas las posiciones que tenemos abiertas. Y tenemos aquí tanto las que tenemos abiertas ahora mismo como de todas las que hemos salido. Pasa una cosa, de todas maneras, en el cálculo del total PNL, que es o sea, digamos, lo que hemos ganado en total en la pool, y hay una cosa que no me gusta. Voy a dar aquí a Include Exited Positions. Esto sería todo lo que he ganado, ¿de acuerdo? Desde que estoy en Uniswap V3. Sin embargo, para este cálculo he excluido unas cuantas pools, que sobre todo han sido las de Ethereum con Bitcoin. ¿Qué pasa? Que yo cuando empecé a abrir posiciones en Uniswap, a mí me pilló toda la subida, tanto de Bitcoin como de Ethereum. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto está contando, por ejemplo, aquí podéis ver que he perdido $230. Es que no es lo que he perdido, es lo que he dejado de ganar versus si hubiese holdeado, claro, porque me comí toda la subida. Entonces, esto es una cosa que no me gusta. Es una cosa que no me gusta por un simple motivo. Yo ya tengo mi estrategia aparte de holdear Bitcoin, de holdear Ethereum, etcétera, etcétera. Entonces, me están comparando con un escenario que es que de todas maneras, con este dinero, yo no me habría puesto igualmente a holdear Bitcoin. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces,
Aquí, pues, lo del total del PNL, pues bueno, es un poco sin más, la verdad, porque claro, versus el escenario de que si hubiese holdeado la moneda, bueno, claro, pues, versus el escenario de si hubiese holdeado la moneda, y si los 1.300 dólares que tengo aquí invertidos ahora los hubiese invertido en Bitcoin en 2008, pues ahora los cojones iba a estar haciendo yo vídeos de Uniswap versión 3. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, comparar el PNL versus un escenario que no existe, bueno, puedo entender para ahí el punto del impermanent loss, pero es que me suda los cojones, con perdón de la palabra, porque es que tampoco iba a estar holdeando Bitcoin y Ethereum con los fondos que yo tengo destinados para yield farming. Para eso yo ya tengo mi otra estrategia. Entonces, bueno, es para ahí una cosa que no me convence mucho a la hora de calcular las ganancias totales, y por ello he añadido, esto también os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, he hecho un tracker en conjunto con el comparador que tenéis, que os creé, que tenéis el link de Mega en el vídeo anterior, que os voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Os he dejado ahí el link a este Excel, y lo voy a poner también en esta descripción del comparador de APR general de las diferentes pools. A esto he añadido otra pestaña que es un tracker de operaciones. Entonces, aquí en el tracker lo que tenéis que ingresar es la fecha. Os voy a dejar para vosotros suficientes filas, pero bueno, esto es tan sencillo como que vayáis a la gris, deis a control más en el Excel y os inserta una nueva fila que luego podéis rellenar los datos de aquí. Entonces, pues bueno, de todas maneras os voy a dejar aquí suficientes, os voy a insertar aquí más filas para que podáis poner todo lo que queráis, y aquí arriba os va a ir calculando la ganancia total, el tiempo medio por posición abierta, que como podéis ver aquí en mi caso es de 1,10 días, y el APR medio ponderado con los días, el capital inicial y las fees de todas las posiciones. He utilizado aquí una fórmula matemática, una pequeña fórmula para poder calcular el APR ponderándolo dependiendo tanto de los fees como del capital inicial como de la media de los días que ha estado la posición abierta. Entonces, bueno, ponéis aquí la fecha, aquí ponéis el par, la red en la que estáis, el rango inferior y el rango superior. Esto sobre todo es para tener un traqueo de cuáles son las posiciones que mejor os funcionan. Los días que ha estado abierto antes de cerrarla, como podéis ver aquí tengo dos en blanco, una de Matic USDC y una de OP USDC, porque son las que tengo abiertas ahora mismo. El capital inicial que habéis invertido, ¿de acuerdo? Esto os lo podéis chequear aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si miramos esta posición, pues aquí tenéis los current assets y el pool assets. Entonces esto podéis mirarlo cuando abrís la posición. De todas maneras, también en la propia posición Uniswap os lo dice, ¿de acuerdo? Entonces, el capital inicial, el capital final, por cierto, aquí veis 644 versus 663, esto es por las tarifas no reclamadas que estaba haciendo en interés compuesto. Aquí luego ya iré viendo cómo lo relleno, pero más o menos el impermanent loss en general en este tipo de pools es mínimo. Entonces la ganancia va a ser las fees netas. Esto luego arrastráis de aquí abajo a la derecha, ¿de acuerdo? Aquí siempre en Excel, si no sabéis cómo arrastrar fórmulas, ¿vale? Tenéis un pequeño cuadradito abajo a la derecha con el que podéis arrastrar, ¿de acuerdo? Y la fórmula se va a arrastrar automáticamente. También podéis control C y control V y pegar la fórmula donde sea. Entonces, bueno, de hecho os tenéis que acostumbrar bastante a utilizar Excel, ¿eh? Excel para, sobre todo con estas estrategias y para una persona que se dedica a hacer yield farming y para este tipo de cosas, tener al menos conocimientos básicos de Excel es fundamental, ¿eh? Entonces, bueno, este Excel os va a calcular automáticamente el APR y la ganancia final que habéis tenido una vez que restamos el capital inicial del capital final. Esto también os va a calcular el impermanent loss, en el sentido de que si el capital final es inferior al capital inicial, pues ese va a ser vuestro impermanent loss. Pero yo no lo calculo aquí en el tracker, primero que creo que no sabría hacerlo, pero bueno, pues tendría que comerme mucho la cabeza para hacerlo. Yo no calculo cuál es la ganancia que habríais tenido si solo hubieseis holdeado, porque para eso holdead y ya está. Vosotros tendréis en vuestra propia cartera monedas. Yo quiero aquí realizar una estrategia de yield farming, y lo que hubiese ganado si hubiese holdeado Bitcoin y Ethereum, en vez de tener una posición abierta, o lo que hubiese ganado si hubiese holdeado Bitcoin desde 2008, o lo que hubiese ganado si fuese Brad Pitt y me embolsase millones por hacer películas, pues me suba los cojones en este caso, porque estoy haciendo una estrategia diferente, ¿sabes? En ese caso, aquí va a estar yo haciendo vídeos. Pero bueno, entonces esto se va a calcular de manera bastante eficiente, y creo que lo podéis rellenar de manera bastante sencilla para tener un tracker de cuánto es lo que estáis ganando. Y luego os podéis hacer, por ejemplo, diferentes pestañas para cada mes si queréis
tener un tracker de lo que vais ganando cada mes con la versión 3 de Uniswap. Entonces, esto os lo voy a dejar, como he dicho, en la descripción del vídeo, que creo que es algo que os va a aportar bastante valor. Y bueno, también si has llegado hasta aquí, vete dejándote un buen like y vete poniéndome en comentarios cuáles son las posiciones que tienes abiertas, porque sabéis que os estoy contestando a todos y además bastante rápido. Porque a mí me gusta mucho, pues una de las cosas que más me gusta de esto es estar interactuando con vosotros y irme contando qué posiciones tenéis abiertas. De todas maneras, todavía me queda una cosa bastante guapa por enseñaros. Mirad, una de las mejores cosas o una de las cosas que más me gusta de Revert Finance es que si vosotros le dais aquí a Top Positions, se carga una lista de cuáles son las pools actualmente que más APR están consiguiendo. Esto es una red de Ethereum. Vamos a cambiar a la red de Polygon. Y si cambiamos a la red de Polygon, aquí veis cuáles son las pools que más fees, o sea, que más APR están consiguiendo. Aunque esto, dependiendo del par, puede ser bastante engañoso, como por ejemplo este de SUIFI con ese tema. Y que entonces, aquí en Filters, arriba a la derecha, podéis seleccionar cuál es el par de monedas. En este caso, vamos a ver cuáles son los tops de Matic USF. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar. Y aquí en APR lo podéis ordenar de mayor a menor. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que todas las que estén dentro de rango podáis coger y decir, coño, pues voy a mirar a ver cuál es el rango que la posición tiene abierta. Esta, por ejemplo, yo le ignoraría un poco, la del 0,3, porque, bueno, no sé, yo no sé yo cuánto de real tendrá este APR teniendo en cuenta el bajo tráfico que tiene el 0,3%. Pero bueno, dentro de las que parecen un poco sensatas, por aquí podéis ir mirando cuál es el APR que está consiguiendo la gente. Por ejemplo, es esta que está consiguiendo un 528% y lleva abierta 2 días la posición. Pues voy aquí a abrir enlace en una pestaña nueva. Podemos ver aquí, a ver, cuál es el rango que ha metido. Mirad, este ha metido 0,91, 0,93. Y se está manteniendo esta posición que flipáis, porque es que está en 0,92 Matic. De hecho, esta es muy buena para replicar. Si queréis replicar esta posición, porque igual se mantiene un día más, ¿me entiendes? Si estáis generando un APR del 520, del 525%. Entonces, esto es una funcionalidad que me ha gustado muchísimo de Revert Finance, que permite mirar cuáles son las top positions de un par en específico y podéis replicar esas posiciones o por lo menos coger ideas. Yo no soy muy fan de replicar, pero por lo menos podéis coger ideas de cuáles son los rangos que podéis poner dependiendo de cuánto hayan estado abiertos, ¿sabes? Porque podéis decir, coño, pues en vez de 0,9171 y 0,9356, expando un poquito más los rangos y así pues me aseguro que me vaya a durar 3-4 días. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, eso es bastante bastante potente a la hora de ver lo que otra gente está haciendo para conseguir APRs que sean bastante altos. Y luego, bueno, esto lo podéis hacer con todos los otros pares. De hecho, yo de hecho seguramente debería de estar yo por aquí, porque yo estoy teniendo una APR del 300. Vamos a ver cuál era mi APR, de hecho. Digamos en mi cartera. Yo estoy bastante a gusto con la posición que tengo abierta. Estoy teniendo una APR del 320% y llevo 2 días abierta con ella y tiene pinta de que me va a durar bastante. Entonces, no tengo intención de romperla por conseguir un 200% más de APR, pero bueno, podría ser una opción porque el precio de Matic está bastante, bastante estable. Estoy consiguiendo un 319,4, un 320. Entonces, yo creo que seguramente debo de andar por aquí también en el top de. En el top de posiciones. Este soy yo, de hecho. Claro, estando por aquí en el top, lo cual es muy guay. Esta es mi cartera. Y aquí está la posición que tenemos abierta de un 320%. Yo personalmente, si alguien la quiere replicar, la tengo abierta entre los 0,9 y los 0, o sea, sí, los 0,9 y los 0,95. Y de momento llevo con la posición abierta, como podéis ver aquí, 2,1 días. De momento, los 2,1 días me ha generado en total $11,75 en fees. Y el impermanent loss, como podéis ver aquí, pues de momento está bastante cercano a cero. No sé si es cero exactamente, pero bueno. Es que como tampoco se ha movido el precio de Matic en estos 2 días, pues el impermanent loss está muy cerca de cero. Entonces, todo esto son ganancias netas que estamos teniendo. Entonces, bueno, como os digo, podéis utilizar la parte de top positions y explorar aquí. Vamos a hacer otra exploración más en Optimins.
y vamos a ver cuál es el par OP-USDC que más se está tradeando la gente. OP aquí y USDC. Y vamos a ver cuáles son las posiciones que más APR están consiguiendo, que por lo menos hayan estado abiertas un par de días. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Mira, esto, por ejemplo, esta lo podemos ignorar, porque esto van a ser rangos que estén súper, súper cerrados y pues tampoco nos beneficia. Pero mira, esta de 1,82 días puede ser bastante interesante. Veamos cuáles son los rangos. Aunque yo de hecho, bueno, he tenido. O sea, he conseguido APRs del 1200% con OPUSDC, ¿eh? Vale, esta es OPUSDC. Aquí esta persona tiene invertido $2.300 y ha puesto el limit price 1,50 y 1,77. Y está teniendo una APR bastante interesante, la verdad, porque yo estoy haciendo rangos más estrechos. De hecho, la última posición, ahora os lo voy a enseñar en mi cartera, la posición que tengo abierta ahora mismo en OPUSDC, que también os la voy a compartir, es de. Vamos a expandir esto. De hecho, como podéis ver aquí, el total PNL ahora me sale menos 1,72. Pero bueno, no me preocupa demasiado porque, bueno, pues tengo que. La he abierto hace nada, básicamente. La he abierto hace menos de una hora. Y ya llevo $1 generado en fees. Entonces, yo el rango que he puesto es 1,55-1,70. Y ahora mismo OP está a 1,58. Entonces, bueno, sí que me está bajando, yo había abierto a 1,62, pero bueno, creo que potencialmente me puede llegar a aguantar bastante. Y realmente, o sea, lo que estoy viendo es que el FIAPR tampoco es tan diferente de este. Entonces, posiblemente cuando vuelva a abrir otra operación de OPUSDC, seguramente ponga un rango bastante parecido, o sea, 1,50 por debajo y quizá 1,65 o algo así por arriba, o 1,70, quizá no llegar hasta 1,77, cerrar un poco más esta para maximizar el rendimiento, pero seguramente vaya a ser una posición similar la que voy a hacer, de unos 20 céntimos de anchura para los que quieran coger ideas, ¿no? Entonces, en definitiva, pues la verdad que Revel Finance es una herramienta muy útil para ver lo que está haciendo otra gente, para ver los resultados que ellos están obteniendo y poder copiar o coger ideas de lo que la gente que está teniendo APRs altísimos, sobre todo cuando veáis aquí que tienen la posición abierta desde hace bastante, desde al menos un par de días, pues ver lo que están haciendo y poder coger ideas para vosotros mismos para poder abrir posiciones. Entonces, bueno, espero que este vídeo os haya resultado de ayuda y que os haya parecido interesante, pues que hayamos compartido un poco aquí de los resultados que vamos teniendo en el canal en estos últimos días y cómo poder mirar cuáles son los APRs más altos que la gente está obteniendo en pares específicos para poder coger ideas de cuáles son las posiciones que vosotros mismos podéis abrir. En definitiva, que espero que os haya aportado valor. Sí, pues ya sabéis, como siempre, dale like, suscríbete, pincha en la campanita y déjame un comentario de las posiciones que tienes abiertas, que a mí me encanta hablar con vosotros. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego.